sus calles, muelles, jardines, escuelas, cerros, comercio, grandes proyectos o pequeñas obras, pero principalmente personas, choreros de corazón. Eso es Talcahuano. 21 plazas activas fueron instaladas en diversos puntos de Talcahuano. Política saludable que tiene como objetivo acercar el deporte, el esparcimiento al aire libre y fomentar la vida sana en un entorno familiar. Las plazas activas además fortalecen la convivencia barrial, una vocación permanente de la municipalidad de Talcahuano. Todos juntos avanzamos para construir un futuro mejor. Con el orgullo del chorero, de su historia y esfuerzo, está quedando lindo Talcahuano. Comenzamos con informaciones vinculadas al ámbito de la educación. La escuela Cerro Cornú de Talcahuano obtuvo el primer lugar en los resultados del CIMSE 2012 de los cuartos básicos a nivel municipal acá en la comuna Puerto, lo que además se suma al alce en matemáticas de la escuela Península de Tumbes. Revisemos esta nota. Dos establecimientos educacionales de la comuna Puerto destacaron notablemente en el CIMSE 2012. Se trata de la Escuela Cerro Cornú y la Escuela Península de Tumbes de Talcahuano. Ambas mejoraron sus puntajes y además sobresalieron entre los demás colegios de la comuna. Al comenzar el año, cierto, teniendo una seria reunión con los apoderados, pidiéndoles el apoyo para que nos ayuden a que los niños vengan a clase. Yo creo que viniendo los niños a clase nosotros aseguramos toda la cobertura curricular y poder pasar todos los contenidos. El trabajo en equipo entre profesores, alumnado y apoderados son puntos importantes para obtener estos avances en las pruebas, acompañados de una buena estrategia de reforzamiento de materias. Es un logro, digamos, a todo el esfuerzo, no solamente de mi parte, de parte de los niños, de los apoderados, del trabajo en equipo, de una buena gestión también del colegio, ¿cierto? Cabe destacar la importante alza que obtuvo la escuela Cerro Cornú, la primera a nivel municipal con 29 puntos más desde la última medición, obteniendo específicamente 274 puntos en comprensión del medio, 293 en matemáticas, 264 en sociedad, haciendo un promedio de 276 puntos. Con harto ejercicio, harto cálculo mental, como decía la niña, cálculo mental. Generalmente haciendo ejercicio directamente en el data, nada de estar escribiendo, porque es una pérdida de tiempo estar escribiendo los ejercicios, sobre todo siempre realizándolos en el computador, en el data, en el retroproyector. Este importante logro de los alumnos fue ampliamente valorado por la directora del establecimiento, María de la Luz Silva. Ellos venían siempre a clases, venían a clases de reforzamiento, en lenguaje, en matemática y en ciencias sociales. También el compromiso de todos nuestros padres y apoderados en mandar y en enviar a los niños todos los días a clase. Los principales protagonistas fueron los niños de cuarto año básico, quienes junto a sus profesores se mostraron muy alegres con el resultado. Años de esfuerzo que se palpan con los excelentes promedios obtenidos en la comuna. Sí, me gusta matemática, enseñan bien haciendo ejercicio en el data. Así pudimos sacar a nuestra escuela arriba y pudimos lograr muchas cosas. Alegría similar que comparten en la Escuela Península de Tumbes, que aumentó su puntaje en la prueba de matemáticas y permitió que el alumnado de esta humilde escuela de pescadores tuviera una razón más para continuar camino a su progreso. Y gracias a los reforzamientos de la señorita Gloria, señorita María y la señorita Alejandra, gracias a ella los resultados nos fueron bien. Con los reforzamientos, en clase pasar un poco de materia, no fue bien. Por su parte, el alcalde Gastón Saavedra expresó su reconocimiento haciendo un llamado también para que resultados como este sean sostenibles en el tiempo y para que otras escuelas y liceos puedan reiniciar el camino al mejoramiento. Nos satisface, creo que es un puntaje altísimo que han obtenido y por tanto es nuestro desafío continuar con todo este camino de mejora continua de la educación y también de agregar la calidad y la equidad en lo que estamos llevando a cabo en Talcahuano en educación. Estos puntajes ayudarán a motivar a más escuelas a esforzarse por mejorar año a año las enseñanzas que entregan a los niños de la ciudad portuaria. Y también en informaciones de educación, los más de 1.000 estudiantes de prekinder a octavo básico de la escuela F510 del Cerro San Francisco de Talcahuano, gracias al Fondo de Subvención Especial Preferencial, recibieron uniformes completos, un verdadero alivio para los padres choreros.
Los alumnos de la Escuela F510 del sector Cerro San Francisco en Talcahuano fueron beneficiados con la entrega de un completo uniforme para su año escolar. Gracias a los fondos obtenidos por la subvención especial preferencial que se entrega a niños en condición de pobreza, 1099 estudiantes de prekinder octavo básico ahora tienen su buzo, delantal y polera representativa del establecimiento. Tras un exhaustivo proceso de búsqueda en conjunto con el DAEM y la municipalidad, el director del colegio, Carlos Sangüesa, decidió que esta era la necesidad más urgente que tenía su alumnado. Observando la carencia de muchos de ellos y pensando que el cerro en su clima es un clima diferente a lo que es el plan, donde la lluvia pega más fuerte, donde el viento es más fuerte. Entonces, con la necesidad de que ellos vengan todos los días a clase, pensamos de que era una buena ayuda hacérsela a nuestros niños. Las más contentas con este regalo fueron las mamás de los pequeños, quienes tendrán que despreocuparse de comprarle uniforme a sus hijos por este año. Me parece excelente porque es una gran ayuda a los padres, es una ayuda para nuestros hijos. Me parece una idea excelente. Y la enseñanza del colegio es súper buena. ¿Y abarata costos también para la familia la entrega de estos uniformes? Sí, pues conveniencia para toda la familia. Pues. Yo estoy muy emocionada porque mi nieto tiene un uniforme que no lo tenía. Y esto no, le va a servir muchísimo y a todos los niños especialmente, a todos. Los profesores también manifestaron la importancia de que todos los niños tengan su uniforme, pues este los protege del frío y sirve para distinguirlos en las diferentes actividades escolares que se realizan. De esta forma evitan que los pequeños que no tienen el dinero necesario para obtener su buzo usen ropa de calle. Por la protección, para andar todos uniformados, limpios, ordenados, porque de verdad que ellos no todos llegaban con su uniforme, no todos los papás tenían los medios para comprarlo, sobre todo las casacas, que son de buena calidad. Así que para todos nuestros alumnos, esta inversión de 37 millones de pesos que permite, por lo tanto, tener un incentivo gigantesco para la familia, para un trato igualitario, para que haya inclusión social también en la educación municipal. 37 millones de pesos aproximados fue el gasto total de esta iniciativa, que se pretende continuar realizando en los próximos años. En el Biobío se puso en marcha el primer sistema de educación regional que busca frenar la emigración de jóvenes profesionales. Aquí se integrarán carreras de educación superior con establecimientos de enseñanza media donde tendrá una importante participación el CFT de Talcahuano, además del Liceo Industrial A23. Revisemos esta información. Educación es un proyecto pionero a nivel nacional, encabezado por la Universidad de Biobío y el apoyo de distintos municipios y privados. El programa busca mejorar los índices de deserción, competitividad y desarrollo regional en el ámbito laboral. Fortalecer la calidad de los recursos humanos en la formación en nuestra región. Eso se hace sobre la base de la articulación de las instituciones de educación superior, incluidos los CFT, la enseñanza científico-humanista, técnico, profesional e industrial, para colocar más innovación, hacer las reformas curriculares que se requieren para poder avanzar en esa dirección. Son 46 las instituciones de educación superior existentes en el Biobío, entre ellas 12 centros de formación técnica, 15 institutos profesionales y 19 universidades, las que representan una matrícula de 140.000 estudiantes. Por su parte, el Ministerio de Educación pretende replicar el modelo a otras regiones en el futuro. Que a partir de ahora la universidad y los actores, sean municipios, establecimientos educacionales, etcétera, aprovechen esta enorme oportunidad para su propio desarrollo de capital humano y de conocimiento. El proyecto trata de una plataforma inédita que integrará a las carreras de educación superior y los establecimientos de enseñanza media en un trabajo conjunto con el gobierno y las municipalidades para reactivar la competencia y desarrollo económico local. De esta forma, municipios como el de Talcahuano y Concepción serán parte activa de este nuevo sistema. Permiten llevar a cabo una estrategia para mejorar la calidad de la educación, sobre todo la técnico-profesional, y acortar la brecha entre todas las capacidades que se deben tener y, por lo tanto, preparar a nuestros jóvenes para que cuando vayan al mundo del trabajo no tengan las dificultades. Y con ello, de paso, se contribuye a mejorar la competitividad tanto de Talcahuano como de la región del Biobío. Disminuir la deserción escolar
buscamos aumentar el rendimiento escolar en nuestros jóvenes, que también tengan la posibilidad de ver la ocasión de entrar a un establecimiento de educación superior como parte también de un aprendizaje completo. Los jóvenes ahora podrán validar sus especialidades que obtuvieron en la enseñanza media para optar una carrera en el área técnico superior. Para los centros de formación técnica, este será un nuevo nexo para que más personas se motiven a estudiar. Terminar con un atraso que tenemos como país, que significa que hoy día un joven que sale de la educación técnica de un liceo y que quiere entrar a la educación superior tiene que repetir todo lo que hizo en el liceo. Eso no es justo. Beneficiará a los alumnos de las tres carreras que nosotros impartimos en nuestros establecimientos. Son aproximadamente 250 alumnos. El proyecto, orientado a focalizar el capital humano de acuerdo a las demandas de la zona, alcanza una inversión de 1.400 millones de pesos. Sus calles, muelles, jardines, escuelas, cerros, comercio, grandes proyectos o pequeñas obras, pero principalmente personas, choreros de corazón. Eso es Talcahuano. 6,2 metros cuadrados de área verde por habitante suma Talcahuano a la fecha, acercándose a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Un decidido plan municipal ha permitido crecer fuertemente en este indicador en los últimos 2 años, bajo el lema Pintando de Verde la Ciudad. Todos juntos avanzamos para construir un futuro mejor. Con el orgullo del chorero, de su historia y esfuerzo, está quedando lindo Talcahuano. Dieciocho estudiantes, gracias al programa Un Día Elan, disfrutaron de un viaje en avión hasta Santiago. Se trata de niños de sectores vulnerables de la comuna Puerto, quienes también recorrieron las instalaciones del Aeropuerto Internacional. Atención a esta nota. Gracias al programa Un Día en LAN, un grupo de 18 niños junto a su profesora pudieron disfrutar de un viaje en avión hasta Santiago. Los alumnos del colegio Cerro Buenavista tuvieron la posibilidad de conocer el aeropuerto, la base de mantenimiento y, por supuesto, volar, que para muchos fue un sueño hecho realidad. Muy agradecidas, los niños están pero encantados, no podían dormir hace como 3 días atrás, ya no dormían del entusiasmo que tenían por su viaje. Estos niños, en su mayoría de sectores vulnerables de Talcahuano, fueron premiados con la oportunidad de vivir una linda experiencia, iniciativa que el municipio pretende ampliar a más establecimientos de la comuna. Contento por ellos, que puedan disfrutar de este viaje y además de fortalecerse y desarrollarse como personas, que es lo que uno busca, con plena autonomía. Así que bien por aquellos y felicitaciones a los profesores y el equipo que los acompaña en Santiago. Además de mucha entretención, la actividad mezcla educación medioambiental y conciencia social. Mariela Han, gerente regional de LAN, expresó la importancia de transmitir a los niños conocimientos sobre los procedimientos y áreas que existen en un terminal aéreo. Que puedan entrar a conocer los aviones, las cabinas y nuestra base de mantenimiento, que es una de las más grandes de Latinoamérica. Mientras esperaban abordar su avión, los pequeños, acompañados de sus padres, recibieron las últimas indicaciones previo al despegue. Muchos de ellos decidieron masticar chicle para disminuir el impacto que causa la presión de la altura. Contenta y feliz, agradecida con la municipalidad y con LAN Chile también. Es algo hermoso para ellos y uno nunca va a poder llegar a hacerle este viaje a ellos, así que muy agradecida con el señor alcalde y con el colegio. Con el pasar de los minutos, la ansiedad y los nervios se apoderaron de ellos, ya que nunca antes habían tenido la oportunidad de volar. Cuéntanos un poco acerca de este viaje que va a realizar hoy día. Bacán. ¿Estás contento por viajar a Santiago? Sí. ¿Hasta cuándo va a viajar? ¿Llegas hoy? Sí, a las 4:30. 7 horas en total duró el recorrido por las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Santiago. Sus padres, contentos, esperaron hasta su regreso en Talcahuano. Un llamado a establecer medidas a largo plazo para enfrentar la crisis pesquera realizaron el alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra, junto a la alcaldesa de Tomé, Ivonne Rivas, y el jefe comunal de Penco, Víctor Hugo Figueroa, quienes se reunieron con el objetivo de analizar las propuestas del gobierno. Revisemos esta noticia. Con motivo de analizar la complicada situación que vive el sector pesquero por la ausencia de anchoveta y sardina, los alcaldes de Penco, Talcahuano y Tomé se reunieron en la Plaza de la Independencia de Concepción. En el lugar manifestaron su descontento con la medida que entregó el gobierno para mitigar la escasez de recursos. Es por ello que pidieron una investigación sobre las condiciones de la biomasa en la zona. Muchas familias que van a
a vivir una crisis muy, muy dramática en nuestra comuna. Nosotros tenemos una gran cantidad de pescadores que dependen y que hoy día, desgraciadamente, nos vemos incluso con una propuesta insuficiente. Según datos del sector, el recurso disminuyó en un 227% en los últimos 12 meses y aún no existe una respuesta que aclare el fenómeno. Aunque se habla de alzas en la temperatura del mar y solo en Talcahuano más de 3.000 familias se verían afectadas. Los alcaldes invitaron al intendente del Biobío, Víctor Lobo, a liderar una mesa social, tal y como establece la nueva ley de pesca, adelantándose al conflicto y generando todo un sistema de apoyo a las familias. Hoy día claramente hay señales de que el recurso anchoveto, el recurso sardina, está en clara, ha desaparecido de las costas. El Estado chileno dijo que existía una cantidad de recursos, los pescadores han salido y no han encontrado lo que el Estado ha dicho que había. Todos coincidieron en que el bono de 150.000 por cada trabajador era insuficiente y que los pescadores al menos esperaban el sueldo mínimo. Esto porque no hay peces y de todas formas la autoridad los estaría presionando a que salieran a pescar. A nosotros parece bien que haya mitigación, pero que haya un monto apropiado de acuerdo a lo que es hoy día los indicadores del costo de la vida. Una canasta familiar no se puede parar con 150.000 pesos. Segundo, creemos que llegó el momento de abordar esta crisis en serio. Acá tiene que haber un sistema de información respecto de lo que es la situación de la biomasa para tomar decisiones certeras y no ahondar la crisis que hoy día estamos viviendo. Este tema se postergó por mucho tiempo. Es por ello que resulta inminente la realización de estudios para conocer el real estado de la biomasa, porque el recurso ha desaparecido de las costas. Una vecina del sector Las Salinas de Talcahuano cumplió un siglo de vida. Se trata de Raquel Cárdenas, o como la conocen sus cercanos, la señora Chelita, quien junto a su familia y el alcalde Gastón Saavedra celebró 100 años de existencia. Conozcamos su historia. Raquel Cárdenas, más conocida como la señora Chelita, cumplió un siglo de vida. La mujer que llegó en su juventud desde el campo a la comuna Puerto buscando una mejor calidad de vida para sus hijos, disfrutó muy emocionada de su cumpleaños número 100. Soy un hijo muy agradecido porque ella es una mujer que lo dio todo por nosotros. Somos dos hermanos, Víctor y Hugo. Y para nosotros ha sido una gran bendición, ya que ella en el año 1978 fue desahuciada por los médicos por cáncer gástrico. Pero ella creyó en un Dios poderoso y Dios hizo un milagro. En su casa del sector Las Salinas y en compañía de sus dos hijos, nueras, nietos y bisnietos, la señora Chelita recibió la visita del alcalde de la ciudad, quien llegó al lugar a cantar las mañanitas con la familia de Raquel. Hoy es muy difícil que los seres humanos estemos llegando a esa edad y ella nos da un ejemplo de cómo ser parte de una familia que la cuida, que la quiere, que expresa cariño, que expresa amor y también un ejemplo para el resto de las familias que tienen adultos mayores en sus casas para que sigamos entregándole todo el cariño que ellos se merecen por lo hecho en la vida. A pesar de sufrir varias complicaciones en su vida, Chelita sigue aferrada a los suyos, quienes la acompañan y entregan cariño diariamente. Su larga vida ha permitido que conozca no solo a sus nietos, sino también a sus bisnietos, de los cuales una tiene solo 20 días de vida. Es bien cariñosa, le gusta harto que le hagan harto cariño, que estén al lado de ella, es bien, bien cariñosa. El respeto por los adultos mayores es primordial en una sociedad que envejece a pasos agigantados. Sus calles, muelles, jardines, escuelas, cerros, comercio, grandes proyectos o pequeñas obras, pero principalmente personas, choreros de corazón. Eso es Talcahuano. 21 plazas activas fueron instaladas en diversos puntos de Talcahuano. Política saludable que tiene como objetivo acercar el deporte, el esparcimiento al aire libre y fomentar la vida sana en un entorno familiar. Las plazas activas además fortalecen la convivencia barrial, una vocación permanente de la municipalidad de Talcahuano. Todos juntos avanzamos para construir un futuro mejor. Con el orgullo del chorero, de su historia y esfuerzo, está quedando lindo Talcahuano. Continuamos con
recomendándoles que con el objetivo de incentivar estilos de vida saludables en la comunidad chorera, la Municipalidad de Talcahuano, además de la Oficina de Deportes junto al DASO, celebraron por cuarto año consecutivo el Día de la Actividad Física. Atención, revisemos esta información. Con motivo de reforzar la actividad física de los habitantes de la ciudad, la municipalidad, en conjunto con la Oficina de Deportes y el DAS, celebraron por cuarto año consecutivo el Día Mundial de la Actividad Física. La Oficina Municipal de Deportes observó la necesidad latente de incentivar a los pobladores de la comuna a realizar diferentes actividades físicas, puesto que estas ayudan a mantener un cuerpo saludable. Principalmente tratamos de presentarle a la gente de Talcahuano, a nuestros vecinos, la oferta que tiene el municipio o las otras instituciones para que desarrollemos una mejor calidad de vida a través de la práctica del deporte. Los asistentes pudieron participar de las diferentes actividades gratuitas, entre ellas spinning, fútbol player, vela, ajedrez y tenis de mesa. La idea de motivar un poquito más a la gente, sacarla de las casas y empezar a motivarla a que vaya a entrenar. Patadas, puños, elongación. La actividad física está orientada a mantener los músculos en movimiento, dando más vitalidad a las personas que se animan a participar. Es constante la idea de generar una cultura deportiva en Talcahuano y además que esto esté agregado a una forma de vida sana para todos los habitantes de Talcahuano. La idea es que los 365 días del año, la gente del puerto tenga la posibilidad de realizar actividad física. Con variados tipos de disciplinas, se motivó a un centenar de personas que disfrutaron de esta sana iniciativa. Me parece increíble, fantástico, lo estamos pasando súper bien. ¿Te gusta a ti hacer esta actividad física todos los días o la haces regularmente? Sí, de hecho estamos haciendo clases de lunes, miércoles y viernes en la población en la sede. Lo pasamos súper bien. ¿Te parece bien que la municipalidad se preocupe de la actividad física para las personas? Sí, súper bien que se preocupen de la mujer. Yo participo todo en baile, en gimnasia, en correr, andar en bicicleta, en todo lo que sea deporte. ¿La sirvió para la vitalidad como persona? Oh, imagínense a los 74 años que tengo, usted me ve acá pues. Para el deporte no hay edad, es por ello que grandes y pequeños compartieron una mañana de bailes y entretención. Y en compañía de concejales, autoridades, dirigentes y vecinos, el alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra, dio a conocer su cuenta pública 2012. El jefe comunal repasó los avances que se lograron concretar, tales como los 32 puestos que la ciudad avanzó en el último índice de calidad de vida urbana. Revisemos esta información. En compañía de sus concejales, autoridades, dirigentes y vecinos de la comuna, Gastón Saavedra repasó los avances concretados en la zona portuaria el pasado 2012. Fue el Domo Casino Marina del Sol el lugar escogido para el evento, al cual acudieron más de 700 personas. Entre los logros más importantes destacan los 32 puestos que la ciudad avanzó en el último índice de calidad de vida urbana, quedando en el puesto 17 de un total de 70 comunas de todo el país. Hay conformidad, pero siempre... Siempre uno aspira a más. Creo que aún nos queda un camino por pavimentar. Hay que llegar al 2020 con todas las propuestas que nuestros vecinos nos hicieron ya ejecutadas. Ese es el desafío. Por tanto, año a año se va plasmando en Talcahuano ese quehacer y el beneficio y el bienestar social se comienza a sentir en este nuevo Talcahuano. El cambio de la ciudad es grande y está a la vista. La reconstrucción del borde costero, nuevas viviendas, el gran cambio de la Plaza de Armas y centro de la ciudad y muchos otros proyectos ya logrados han mejorado la calidad de vida de la comunidad chorera, según lo expuesto en la cuenta pública. La cuenta fue positiva desde el punto de vista de los avances que hemos tenido y esperamos de que todos los problemas que tengan los vecinos de Talcahuano y los solucionando en el tiempo. La Plaza de Armas, el borde costero y el recambio total del alumbrado público, cuyo costo superó los 1.800 millones de pesos, son algunas de las metas cumplidas el año pasado por parte del municipio. Talcahuano se tiene que sentir contento que esta vez ya estamos mirando al futuro, estamos a pasos agigantados, como dice el alcalde. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar bastante unidos porque aquí se construye esta ciudad con un consejo
trabajo unido, sin partidos políticos, sino que apoyando a la autoridad. Los dirigentes de la comuna recalcaron la importancia de trabajar en conjunto por el crecimiento de la ciudad portuaria. Las mesas barriales han jugado un rol importante en la toma de decisiones y en la reconstrucción de la ciudad. La capacidad de las personas va a poder ejercer lo que están haciendo. Capacidad de entendimiento, los concejales, buenos concejales que llegaron a nuestra comuna y el alcalde también. Nosotros como choreros de la comuna Puerto hemos visto y estamos palpando lo que todo día se hace a través de toda su gente. Por otro lado, los servicios de equipos profesionales que apoyan a las familias en procesos de rehabilitación en la salud pública y el convenio con universidades que permite la atención por parte de ginecólogos, psicólogos, nutricionistas y otros profesionales de una manera rápida y eficiente en distintos operativos de salud realizados en los diferentes sectores de la comuna Puerto fueron iniciativas destacables en la ceremonia que el municipio espera continuar en los próximos años. Feliz, creo que Talcahuano ha crecido mucho y todavía tenemos mucho más por hacer y harto tema que está pendiente por empezar. Aquí se nota un trabajo inteligente y mancomunado de una ciudad con un alcalde bien posicionado. El aumento de matrículas en los colegios municipales y la puesta en marcha de la jornada escolar completa son otros de los puntos claves del crecimiento de la comuna. Talcahuano, como digo, está vivo y está participando en la reconstrucción y en el desarrollo de la ciudad. Creo que estamos bien encaminados. Siempre el mensaje que por lo menos yo le doy al alcalde es que trabajar con unidad, que Talcahuano se reconstruye cuando todos remamos por el mismo lado, ¿no es cierto? Porque la necesidad de la gente y levantar la ciudad no tiene color político. Sin duda, Talcahuano está siendo protagonista en la actualidad gracias a su progreso, siendo observado y admirado por países como México, Cuba y Canadá. Aún así, hay muchas familias en aldeas y proyectos que aún no ven la luz, por los cuales el municipio continúa trabajando. En otras informaciones, el Liceo Anita Serrano de Talcahuano le rindió homenaje a Carabineros en su 86 aniversario. La ceremonia fue organizada por el DAEM en conjunto con el municipio de la comuna Puerto, donde el establecimiento además reconoció a dos de sus funcionarios por su labor, en especial con los escolares de la ciudad. En el marco de la celebración del aniversario número 86 de Carabineros, el Liceo Anita Serrano de Talcahuano quiso rendirles homenaje con un acto conmemorativo de su nuevo año como institución pública. Reconocer a una institución tan valorada, tan apreciada por nuestra comunidad, contento de poder participar con nuestros alumnos en las brigadas, las distintas brigadas que tenemos en nuestros colegios. Así que nada más que felicitarlo. La ceremonia organizada por el DAEM en conjunto con el municipio y el establecimiento educacional estuvo marcada por el reconocimiento de dos de sus funcionarios, que destacaron por su abnegada labor en la comuna, especialmente con los más pequeños. Siempre dispuesto a servir a la comunidad, a la población, a los problemas que ellos tengan en cualquier tipo de índole. O sea, Carabinero va a estar presente en todo momento. Se trata de guiar a los menores, ¿no es cierto?, para que tengan una mejor proyección de su vida en adelante. Eso netamente, y todo lo que tenga que ver con prevención. Más avances de acercamiento a la comunidad y seguridad, comprometidos con la sociedad y dando tranquilidad a la comuna Puerto. Para nosotros es madurez, para nosotros es avanzar, para nosotros es darle tranquilidad a la comunidad. Para nosotros es un nuevo aniversario y ponernos nuevas metas, año a año ponernos nuevas metas con el fin de llegar al punto culmine, que ojalá llegar a la tranquilidad en todas nuestras comunas. Los niños también fueron parte importante de esta celebración. Dado el cariño y respeto que estos tienen por la institución, fueron premiados por el concurso de dibujo Mi Amigo el Carabinero. Por su parte, Gastón Saavedra, alcalde de Talcahuano, felicitó a Carabineros por las buenas iniciativas que han llevado a cabo en la comuna Puerto, especialmente por el Plan Cuadrante y la buena gestión y trabajo con los niños de la comuna. Hemos desplegado iniciativas en el mundo escolar, seguridad de tránsito, seguridad también en los colegios, nos ayudan respecto de los incidentes que pudieran ocasionarse al interior de los colegios en materia educativa. Y en la ciudad y con la ciudadanía y los dirigentes sociales también ha resultado interesantes iniciativas que han llevado a mejorar los indicadores en la ciudad. También hubo espacio para la poesía. Yasmina Espinosa dedicó con delicadeza y mucho desplante unos versos a los funcionarios. Qué bueno haya sitio, porque cuando hay un crimen, ellos pueden salvar a la otra gente y
yo, si no existiera el carabinero, hubiese más maldad. De esta forma, Carabineros de Talcahuano dio inicio a la celebración de su 86º aniversario, que se celebra el 27 de abril. Para que usted conozca esta y otras informaciones, visite nuestra página web www.talcahuano.cl. Nosotros comenzamos a despedir esta nueva edición de Talcahuano 2.0, dejando a los invitados a sintonizarnos, como siempre, los días miércoles y jueves a las 23 horas. Muy buenas noches.